Comuna de Linares registró en agosto-octubre de 2015 un 12,5% de desocupación, superior al 9,8% de hace un año e inferior al 13,5% del trimestre inmediatamente anterior, según reporte del INE. A nivel provincial, bajó a un 8,5% respecto del trimestre anterior, que era de 10,4%. Lo importante destacar es que ya vamos en la época que corresponde ir a la baja. Lo importante también es señalar que ha sido el rubro de la construcción y el rubro inmobiliario quienes han aumentado, han experimentado un aumento en este último trimestre móvil, y obviamente esperamos también para el próximo trimestre móvil también tener ya la reactivación del tema agrícola. Justo en estos momentos se puso término a los planes de emergencia vía CONAF, que captaban mano de obra desocupada, muy apreciados además por sus integrantes. Para nosotros, bueno, las mujeres sobre todo, que somos dueñas de casa, está muy bueno porque por el tema de los niños, de la familia. Existe la intención de prolongar su ejecución o potenciar iniciativas de capacitación laboral. La comuna de Linares, específicamente por la situación de cesantía que vivía, logramos a través de las autoridades regionales y locales poder extender por un mes más el programa en esta comuna en específico, que abarcó en la provincia de Linares más de 300 cupos de empleo y más de 520 millones de pesos en los 2 años que estuvimos. El indicador entregado por el INE señala que el Maule alcanzó un 6,7% de desempleo y a nivel nacional se registró un 6,3%, ambos a la baja.